Es más, ¿dónde le darán el pito a los árbitros? Mientras tanto, en el lugar donde les dan el pito a los árbitros... Señores, están ustedes aquí para aprender a ser caballeros colegiados. Voy a proceder a pasar lista. Turienzo Lizondo. ¡Presente! Ipurralde Cañalejo. ¡Presente! Lérida Japón Cadrete. ¡No está! Urdiano Gentil Cocina. ¡Está en manicura! Martínez García. ¡Presente! ¿Pero qué mierda de apellidos son esos? Pues los míos, vamos, los que me pusieron mis padres... ¡Cállese! Un caballero colegiado no puede tener unos apellidos tan vulgares. Usted a partir de ahora se llamará... Indiano Trillenco. Pero, no me contesto, lo mando a la calle. Bien, empecemos con las clases. Indiano Trillenco, ¿qué debe llevar un árbitro siempre encima? ¡Un pito, señor! ¡No! ¿Qué debe llevar un árbitro siempre encima? ¿Traumas infantiles? No. ¿Qué debe llevar un árbitro siempre encima? ¡Gomina! ¿Y usted dónde coño lleva su bote de gomina? Es que si me doy gomina, señor, se me cae el pelo. Y como tengo poco... Sin apellidos raros, sin gomina y con poco pelo. Me parece usted, caballero, que se ha equivocado de lugar. Tome este bote de gomina. Pero... ¡Que tome este bote! ¡Vamos allá! ¡Abran sus botes! ¡Ari! ¡Unten la mano! ¡Ari! ¡Úntense el pelo! ¡Ari! Y hasta que no se tenga el pelo rígido como picha de toro en guantera coche, no se procede a salir del vestuario. ¿Entendido? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos al trote! Pito al Barça con cariño y al Madrid con indulgencia. Trataré a sus jugadores con total benevolencia. ¡Venga, esa rodilla más arriba! ¡El pecho fuera, coño! ¡Maldita sea! ¡Os están grabando un montón de cámaras! ¡Tenéis que ser las auténticas estrellas del partido! ¿Entendido? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Pase gallito, guaperas! ¡Arif! ¡Atención! ¡Cámara a la izquierda! ¡Arif! ¡Cámara a la derecha! ¡Arif! ¡Mirando por encima del hombro! ¡Arif! ¡Eso es! ¡Alto! Muy bien. Usted, venga aquí. Ahora vamos a proceder a hacer la clase práctica. Este señor y yo vamos a representar a un grandísimo jugador del Real Madrid y otro de... Bueno, no importa. Usted, arbitre. ¡Ah! ¿Y bien? ¡Siga! ¡Muy bien! Usted, veremos a ver si sabe arbitrar. ¡Ah! ¿Y bien? ¡Siga! ¿Pero cómo que siga? ¿Qué tiene usted en la cabeza? ¿Se ríe o qué? Pero esa ha sido la misma entrada de antes, señor. ¿Pero cómo que la misma entrada? ¿No ve usted la camiseta que llevó? ¿No ve usted que la persona que lleva esta camiseta en el campo gana mucho más que usted y toda su familia en tres generaciones o qué? A ver usted, ¿qué hay que hacer en estos casos? Tarjeta roja y expulsión. Muy bien. ¿Se encuentra usted bien? Le voy a aplicar algo de pomada que le va a aliviar. ¿Paramos? Si es necesario suspender el partido, se suspende. Sana, sana, culito de rana. Si no se cura hoy, se curará mañana. ¡Ea, ea, ea, ea! Muy bien. ¡Ea, ea, ea! ¡Basta ya! Señor, tengo una duda, señor. ¿Qué quiere usted, colegiado? ¿Y si un jugador del Real Madrid hace esto... Bueno, en ese caso sería tarjeta roja, está claro. Pero solo un partido de sanción, ¿eh? Que quede claro. Esto apunta en lo que es importante. ¡Recreo! De acuerdo, vayan a comerse el bocadillo.
Y cuidado con los señores con maletines que me rodean en la puerta del colegio. Nuevo mistress. De verdad que tengo que seguir pasándosela a Marco Pérez. Es que ya le he pasado 3 balones y ha perdido 4. ¿A quién decís que se la estás pasando? ¡A Marco Pérez! ¿Y ese quién es? ¿Y esto qué es? ¡La pelota, Ángel! ¡Juégala! ¡Ándale, ándale, juégala! ¡Juégala, juégala, juégala! ¡Ándale, ándale, ándale, juégala, 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 juégala! ¡Esto es penalti! ¡Nuevo mistres! ¡Nos han pitado penaltis! Y esto es una cosa muy rara. ¡Gol! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos ganando, muchachos! ¡Así que me voy! ¡Ay, que voy! ¡Juégala, juégala, ándale! ¡Juégala, juégala, juégala, ándale! ¡Juégala, juégala, juégala! ¿Viste? ¿Viste? Esto es muy raro. Llevo un montón de rato en el campo y todavía no me han sacado tarjeta ni me han expulsado. Bueno, muchachos, es que no están acostumbrados a los buenos arbitrajes. Pues no, ¿viste? Hacía tiempo que no nos pitaban así. ¿Qué habrá pasado? ¿Dónde? En el lugar donde le dieron el pito a este hombre. Mientras tanto, ¿dónde le han dado el pito a este hombre? Bien, caballeros. Después del recreo, pasemos a lo serio. Es una vergüenza que el Real Zaragoza lleve casi la mitad de los partidos de liga terminando con 10 jugadores. Y la pregunta es... ¿Cómo es posible que la otra mitad de los partidos el Real Zaragoza termine con 11 jugadores? ¡Es intolerable! ¡Intolerable! ¡Sí! Tenemos que conseguir que el Real Zaragoza termine todos los partidos con inferioridad numérica. ¡No acabemos con esta locura! ¿Pero qué podemos hacer? ¡No lo sé! ¡Nos inventamos faltas nuevas! ¡Les expulsamos cuando escupan en el campo! Calma, calma, queridos. Tengan paciencia. Todavía quedan muchos partidos por arbitrar. Sin ir más lejos, el próximo partido lo juegan contra el Real Madrid. ¡Déjeme arbitrar a mí! ¡Expulsaré a 3 del Zaragoza! ¡No, déjeme arbitrarlo a mí! ¡Expulsaré a 4 del Zaragoza! Así me gusta. Nuestro compromiso para nuestro fin, que recordémoslo, no es otro que la total destrucción del Real Zaragoza en el terreno de juego. En recompensa a vuestra lealtad, os he preparado un pequeño aperitivo. ¡Yantichenko! ¡Yantichenko! ¡Ve a buscar la merienda! ¡Yantichenko, Yantichenko! ¡Yantichenko, Yantichenko! Del pito, os voy a enseñar a respetar los colores blanquillo. ¿Quién eres tú? Salvador Asensio, de Radio Ebro 105.2. ¿Cómo lo veis? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mira qué ajos, ajos Casimiro, lo mejor para el vampiro. Cómetelos todos, son muy buenos para la circulación. ¿Tú dónde vas? Estacas traigo, madera susón. Te parten el corazón. Toma pincho, toma. ¿Y tú qué eres, el jefe? Mira lo que te traigo a ti. ¡Toma, escudo zaragocista! ¡Míralo bien! ¡Míralo bien, el leoncico que tiene pintado! ¡Apréndetelo allá en el ultramundo! Y ahora mira lo que traigo aquí. ¡Agua del Huerva! ¡Bien llena de mierda! ¡Venga, fuera! ¡Desgraciado! 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 ¡Copón ya! ¡Gracias, mi nuevo amo! Yo quería ser árbitro, lo reconozco, pero descubrí su maldad y ahora me tenían como esclavo. ¿Cómo te llamas, hijo mío? Ellos, los árbitros, me llamaban Indiano Trillenko, pero en realidad soy... ¡Valeriano Farney! ¿Eh? ¿Quieres venirte conmigo a la radio o qué? Oigan, disculpen, todo esto es muy emotivo, pero ahora que ha matado a los vampiros, ¿podrían soltarme para volver a jugar? ¡Bien!
Muchas gracias por salvarme. No estaba tan contento desde que le di una patada a una papelera y salió una caja de Rollis. Y claro, me la fumé. Y así es como conocí a Valeriano Jarné. Y entonces cogí la caja y la abrí, claro. ¿Pero porque... qué coño me estás contando, Valeriano? Pues eso, lo del viaje del incenso y la moza de 70 que tiene unas piernas largas. ¡Tira ya para adelante! ¡Valeriano, por favor! Yo.